Otro cambio muy importante es que actividades de innovación se van a ir al área de astronomía. Algunas actividades de innovación se van para el área de astronomía. También ya están agendadas en la web. Y bueno, les recordamos los concursos y algunos retos, como en Capture the Flag de redes. Vamos a tener en primer lugar un viaje al Centro de Innovación de BBVA en Madrid, España. Incluye boleto de avión y hospedaje, un Norton 360, un backpack para laptop. En segundo lugar, tenemos un Norton 360, un backpack para laptop. Y tercero, cuarto y quinto lugar, igual un Norton Internet Security y un backpack para laptop. Toda esta información también está en la página web. ¿En el blog también? Y en el blog. Tenemos concursos de diseño de celular, fotografía, video, todos están en el blog. Se los recuerdo porque mucha gente ha preguntado que qué onda con los concursos, échale un ojo al blog y a la página web, están específicamente todos, hay bastantes buenos premios, ya les dije los viajes a Madrid, a España, ay, Madrid, España, lo mismo, a China, despierten, lo estoy diciendo para que despierten. Bueno, segunda llamada. Chicos, ya váyanse juntando todos. Todos, todos. ¿De aquel lado? Chicos de Modding, ya vénganse para acá. Dejen un rato eso. Ya, despartes. Bueno. Sí, por favor, no se recarguen. Porque que no haya vibraciones también. Buena vibra sí, vibraciones no. A ver, Adán, trae a tu gente para acá, no seas envidioso. Ya están todos, ¿cuáles son la gente de diseño y los blogs? ¿A dónde están? Ay, ¿tan poquitos? Yo vi hace rato un montón allá, no sean envidiosos, vénganse para acá. ¿Quién más me falta? Gamers, dejen un poco eso. ¿Ya? Órale. Ya, bueno, vamos a empezar ya con el partido. ¿Listos? Le paso el micrófono al profesor José Luis Gordillo, que él es el responsable del área de Campus Bot. Bueno, muchas gracias de estar aquí. Me complace mucho, como dice mi compañera, yo soy José Luis Gordillo, vengo del Tecnológico Monterrey. Animo esta área del Campus Bot. Entonces el Campus Bot es el área donde se desarrolla el apasionante mundo de la robótica, como ustedes pueden ver, y dentro del Campus Party. Entonces vamos a empezar con un partido de fútbol, es una de las primicias, digamos, de este Campus Bot, una de las oportunidades de disfrutar ese tipo de actividades. Entonces los equipos son, por un lado, la Universidad La Salle y el Simvesta participan con el equipo de Cyber Lords y es comandado por el profesor Luis Fernando Lupián, y entonces él dirige. Luis Fernando Lupián. Entonces el equipo es Cyber Lords. Por el otro lado, el profesor Alejandro Aceves, del Tecnológico de Monterrey en el Campus Estado de México, con el equipo de Bogobots, que son de los borregos del Tecnológico Monterrey. Entonces, le paso el micrófono al profesor Alejandro Aceves, y entonces entre el profesor Alejandro y Luis Fernando Lupián van a narrar el encuentro. Gracias. Muchas gracias a todos por su presencia. Entonces, vamos a arrancar el partido ahora mismo. ¿Sale? Los robots persiguen los colores, entonces les pedimos dos favores. Primero, que no utilicen el color naranja, ni el azul claro, ni el amarillo. Y segundo, que no usen flash, por favor, porque si no confundirían a los robots, ¿sale? Entonces, ¿equipos están listos? Ok, entonces vamos a seguir las reglas de Robocop Internacional, ¿de acuerdo? En ese sentido, las reglas internacionales permiten solamente dos humanos de cada lado para que pongan a sus robots. Inmediatamente yo cuento 10 regresivo. 10 regresivo, a la cuenta de cero no hay nadie en la cancha, ¿de acuerdo?
¿Sale? ¿Listos? ¿Equipos listos? Ok, entonces empezamos. 10 regresivo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y empieza el partido. Las reglas dicen que los robots no pueden marcar goles desde el manchón penal, de tal suerte que los robots deben de mover la pelota. Las reglas también permiten que cada equipo tenga máximo 3 robots en la cancha. Los robots deben de funcionar completamente autónomos. Atención con la pelota, si la pelota sale... En caso de que la pelota salga, el partido no se detiene, se replantea la pelota en un lugar. Tenemos en las reglas dos tiempos de 10 minutos cada uno, entonces estamos con los 10 minutos del primer partido. Ok, parece ser que controla la pelota. Si la pelota sale, la pelota salió, entonces hay que plantarla ahí. Las reglas establecen que la pelota no puede ser por el momento entregada por los robots, sino por un árbitro. Por una mano humana. Ok, en estos momentos están viendo los algoritmos que tienen embarcados los robots, particularmente el de visión, que están ahorita todos los robots ejecutando, buscan la pelota, aquellos que la encuentran van hacia la pelota, intentando poner una posición adecuada para tirar a la portería que atacan. Parece que el robot de Bogobot va a tirar una... Adelante, es gol válido y es un autogol. Entonces, sigue el partido, sigue. Vamos, 1, Cyberlord, 0, Bogobots. Seguimos. ¿Sale? Entonces, ahora el equipo de Bogobot tiene el kickoff, el saque. Como el posicionamiento es manual, muchachos, como el posicionamiento es manual, la regla dice que es atrás de la línea gol. No, es kickoff, es kickoff. Entonces, 10 regresivo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Y reinicia el partido.
Llevamos 5 minutos del primer tiempo, vamos 1-0, favor Cyberlords, con un autogol de Bogobots. En todo caso, es un partido que ganan los mexicanos porque son dos instituciones de México. Bueno, tres instituciones, porque el equipo de Cyberlord es un equipo conjunto entre el Simvestaf y la Salle. Llevamos 7 minutos de partido. Parece una guerra en la media cancha. Una lucha a muerte por la pelota. Vamos a ver si ahora sí se decide a patear. Entonces, ok, request for pickup. O sea, puede el equipo tomar su robot, pero 30 segundos después puede entrar nuevamente. Ya puede entrar el robot castigado y tiene que entrar de la punta más alejada de la pelota. Nos parece que este robot tiene entusiasmo por meter gol en donde sea. Después de los primeros 10 minutos hay un descanso de 10 minutos y reiniciamos con otros 10 minutos del segundo partido.
Retiran. Si la pelota sale, hay que ponerle en medio la... Ok, puedes sacar tu portero. Ya, la pelota salió, va a la mitad de la cancha. Ok, y el primer tiempo termina en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fin del primer tiempo. Fin del primer tiempo. ¿Cómo se la pasaron? ¿Bien? ¿Sí? Para ahí hay un robot gandallín tipo Cuauhtémoc Blanco. Pero bueno, les comento un poco. ¿Qué pasó? ¿Nada? Che, no. Al rato la fiesta se va a poner buena. Ayer hubo DJ y todos bien apagados. Saludos a Campus TV, nos están viendo por allá. Chicos, saluden todos a Campus TV. La banda los saluda. De la que se están perdiendo. Bueno, bienvenidos a los medios, la gente que nos está visitando, espero estén muy, muy entretenidos aquí en campus, espero ya hayan visitado también la zona expo. Ah, ya está el catering también, de 8 a 11 porque luego se lo cierran. Y bueno, vamos a hablar un poco del concurso de diseño del teléfono, patrocinado por ZTE. El primer lugar es un viaje a China, un boleto de avión ida y vuelta, con hotel y comidas pagadas por el patrocinador para 5 días, así que aplíquense. Llegando a Hong Kong, con traslado a las oficinas centrales, traslado a Shanghái, donde habrá una visita a las oficinas de RD Center, y finalmente un traslado a Beijing para visitar la división de celulares de ZTE. ¿Quién está participando en lo de celulares? ¿Nadie? ¿Nadie se va a ir a China? No, no puede ser, ¿sí o no? ¿Nadie? ¿Modding? ¿Es el maguito el que está checando los celulares? No, sí, es diseño. ¿Y nadie está participando? ¿Vas a decirlo de...? Bueno, nada más para comentarles que el tema de diseño de tu celular está patrocinado por ZTE y conjunto con Movistar. Y aparte del viaje a China, es la posibilidad de que se pueda fabricar el teléfono, obviamente que sea producción masiva, ¿no? Así que sí, apúntense. También estamos buscando a la chica geek. Esperamos ver a todas las chicas participar. Modelen, por favor. No, yo no puedo participar. Chin, se me fue. No. Sí, empezamos a las campuseras. Las esperamos. De aquel lado está el mini anuncio. ¿Lo alcanzan a ver? Es ese moradito. Por parte de PicMe. Entonces, anímense a participar, chicas. Hay un premio muy interesante por ahí. Se pueden conseguir un novio también. En Modding, ¿qué pasó? Ya ahorita en unos segundos más empezamos con el partido, Parece Chivas América. ¿Quién le va a las Chivas? ¿Y al América? ¿Y el Cruz Azul? ¿Dónde quedó el Cruz Azul? Ay, tampoco. ¿El Necaxa? Ya ni existe. No, ya no existe el Necaxa, me parece que ya no existe. De veras, ¿dónde está la banda de la UNAM? ¡Bien! Ahí vino mucha banda.
otro anuncio importante. Mañana a las 5, la final de robots. Y se le da un Lego al mejor desarrollo. Perfecto. Ay, ¿qué pasa por allá? Invitan a la fiesta. De este lado tenemos video patrocinado por Esmás. El premio es una colaboración no remunerada. Ay, lástima, es Esmás. Por un minuto. En el equipo de Esmás en Santa Fe por 3 meses a partir del 3 de enero de 2010. Esto consta de subir sus fotos en formato MOV AVIPG que dure más de un video. Un video que no dure más de 60 segundos, reportarlo a la dirección de Esmás, registrando el título de la siguiente marca, Campus Party, y su título, el que quieran poner. El concurso inició desde el jueves y se cierra el 15 de noviembre a las 12 horas. Se dirige a todos los campuseros en general. ¿Ya estamos listos? 2 minutos más? Ok, bueno, ¿qué hago en 2 minutos? Ah. ¡No! No, 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 no me tienten porque sí lo hago. ¡Ah! Bueno, empezamos con otro de fotografía. Van a hacer que graben, que capten los mejores momentos de su experiencia como campusero. Se prohíben las experiencias del camping, esas experiencias no se valen. Sí. Tienen que mostrar lo que ven, lo que viven y cómo experimentan esta fiesta digital. Hay que subir la foto en formato JPG o GIF, también a Esmás, registrando el título. Y el premio, también la colaboración no remunerada para el equipo de Esmás, trabajando ahí en Santa Fe por 3 meses a partir de enero del 2010. Sí. Otro por parte de Telefónica, ya, tranquilos, eso está interesante. Tienen que registrarse, va a todos los camposeros en general. Y el premio es un equipo Nokia. El jurado van a ser ejecutivos de Movistar y ejecutivos de Futura Networks. ¿Empezamos? ¿Todavía no? ¿Ya? Vamos a empezar con el partido otra vez. Y por favor, anímense, échenle porras al robotito Gandallín que anda por ahí. Ok, entonces ya vamos a empezar el segundo tiempo. ¿Equipos están listos? ¿Equipo Bogobot está listo? ¿Equipo Cyberlord está listo? Ok, entonces comienza el segundo tiempo en cuenta regresiva de 10. Entonces, comienzo. 10, 9, 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1, arranca el partido. Bueno, pues para que conozcan un poco sobre la tecnología que hay en estos robots, obviamente ya se dieron cuenta que estos robots actúan de manera totalmente autónoma y esto significa que los robots tienen instalados varios sensores que les permiten obtener información del entorno. Tradicionalmente estos robots humanoides que juegan fútbol utilizan acelerómetros que les ayudan por un lado a la estabilidad y también a detectar cuando ya se cayeron y poderse levantar. Los robots pueden saber si se cayeron hacia adelante o hacia atrás y en base a eso deciden cuál es la secuencia de movimientos que van a realizar para volver a ponerse en pie. Luego los robots tienen también unos giroscopios que les ayudan a medir la velocidad angular del movimiento, ¿sí? Y generalmente se les coloca en 2 ejes para poder medir la velocidad angular hacia adelante y hacia atrás y en dirección lateral. Y cada grupo de investigación desarrolla sus propios algoritmos para tratar de estabilizar la caminata de los robots en base a la información de estos sensores.
¿Sí? Entonces, una forma de realizar esto es haciendo movimientos de los brazos hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados para tratar de compensar la información que nos está dando el giroscopio. Luego, los robots que ven ahí, al menos los de Universidad de La Salle, no estoy seguro si también los del Tecnológico de Monterrey, utilizan una brújula que les permite orientarse con respecto a la cancha. ¿Sí? Con eso el robot tiene información que le permite detectar cuál es la portería hacia la que debe de tirar. Obviamente, ustedes están viendo también que las porterías tienen un código de color, una es de color amarillo, otra es de color azul, y eso les da información adicional a los robots para saber que ya tienen la portería frente a ellos y decidir si la siguiente jugada es un tiro a gol o una jugada de aproximación. Y finalmente, el sensor más importante que tienen los robots es el sensor de visión, la cámara. Los robots que están viendo ustedes en la cancha tienen visión monocular, tienen una sola cámara cada uno de ellos, y con esta cámara ellos están captando información, bueno, imágenes de la cancha, que igualmente les ayudan a tomar decisiones. Las reglas del Robocop han ido evolucionando año con año, y el objetivo es irnos acercando cada vez más a las reglas de la FIFA. ¿Sí? Actualmente los robots todavía no están tan desarrollados como para considerar que hayan hecho una mano de manera intencional. Entonces, las manos son permitidas por el momento. También ya vieron en varias ocasiones que la pelota sale de la cancha y en lugar de hacer la jugada de saque de banda, el árbitro coloca la pelota en una zona predeterminada por las reglas. ¿Sí? Esto es porque por el momento el tamaño de los robots les impide tener la secuencia de movimientos que serían necesarios para recoger la pelota y realizar de manera autónoma ese saque de banda. Es realmente un problema todavía bastante complicado. Pero lo importante es que en las competencias mundiales del Robocop, al final de cada uno de estos mundiales se hace una reunión de todos los que participamos, ¿sí? Todos los líderes de equipo, y ahí se toman decisiones sobre cuáles son los cambios que se van a hacer a las reglas para la futura edición. Y obviamente lo que nos guía para hacer estos cambios es irnos acercando cada vez más a esas reglas de la FIFA. ¿Sí? La meta es lograr que tengamos robots humanoides capaces de jugar contra seres humanos y de hecho vencer al equipo mundial de seres humanos. La meta está propuesta para cumplirse en el 2050, todavía tenemos mucho tiempo para llegar a ello. Es obvio que todavía estamos lejos de cumplir con esa visión del Robocop, pero lo importante es que año con año estamos haciendo que estas reglas evolucionen, nos estamos subiendo el nivel de juego, la exigencia que nosotros mismos nos ponemos, cada uno de los grupos de investigación de todo el mundo que participan en este evento. Y uno de los cambios más notables es que año con año se va forzando a que los pies de los robots se vayan haciendo más pequeños. ¿Sí? Es obvio que si los pies son muy grandes, entonces, el problema de caminata. Sí, nada más, les quisiéramos pedir a los que tienen cámara que no tomen foto con flash. El flash afecta a los algoritmos de visión de los robots. Entonces, pueden tomar todas las fotos que quieran, nada más, sin usar el flash. Bueno, entonces, les estaba comentando que uno de los cambios principales que se hace año con año es reducir el tamaño del pie del robot. Esto hace que cada vez nos vayamos aproximando más a las proporciones reales de un ser humano y al mismo tiempo nos está haciendo a nosotros el problema de caminata dinámica más complicado. Pero pues tenemos que hacer eso para irnos acercando gradualmente al objetivo del año 2050.
Las computadoras que ustedes ven a bordo de los robots en la cancha son en realidad computadoras bastante limitadas. ¿Sí? La gran mayoría de los celulares que tienen ustedes en sus manos tienen una capacidad de cómputo que supera a estos robots. Entonces, algo en lo que estamos trabajando los grupos de investigación aquí en México es en buscar una arquitectura de computadora más poderosa que nos permita estar cada vez más cerca del nivel de los que actualmente son los más avanzados, que son los alemanes y los japoneses. ¿Sí? Este año, en el mundial que fue en Austria, el campeón fue un equipo alemán, el subcampeón también fue un equipo alemán, el cuarto lugar fue un equipo alemán y nada más hubo un equipo japonés que se coló ahí al tercer lugar. Nosotros estamos trabajando en el diseño de un nuevo robot humanoide que esperamos que en un lapso de 2 años ya nos permita estar compitiendo a niveles de estos equipos campeones. Sí, ahí ven cómo de manera autónoma el robot detectó que se cayó y él mismo decide la secuencia de movimientos para levantarse. Ok, hay un desperfecto técnico que se tiene que arreglar. Ah, ok, perdón, me explica el árbitro que la falta fue una defensa ilegal, el robot permaneció por más tiempo del debido dentro del área, de su propia área, y eso está penalizado por las reglas. Entonces, lo tienen que sacar por un periodo de, ¿cuántos? 30 segundos, y después de eso puede ingresar nuevamente a la cancha. Y mientras tanto, el robot goleador se va aproximando. Se está preparando el robot que acaba de salir para regresar a la cancha, pero tiene que regresar desde la línea de media cancha. Entonces, no se vale soplar. Okay, nos quedan 30 segundos para finalizar el partido. Déjalo, déjalo. Termina el partido 1-0, gol anotado por Bogobots, pero en su cancha. De hecho, bueno, se ríen ahorita, pero el simple hecho de poder acercarse a la pelota y patearla es algo que es bastante difícil de lograr. Entonces, pues lo que ven ustedes aquí es trabajo que se ha estado desarrollando a lo largo de algunos años y pues cada vez que nos enfrentamos vemos cosas nuevas en los equipos. Bueno, muchas gracias. Agradecemos su presencia, su entusiasmo y los esperamos en las actividades de robótica, como acaban de decir. Mañana es también las eliminatorias del concurso de los robots desarrollados aquí mismo y va a haber otro equipo que vendrá a hacer una demostración también. Entonces, los esperamos mañana. Muchas gracias. Otro fuerte aplauso, chicos, es algo bastante difícil, los robots, el TEC de Monterrey, con la Universidad La Salle también, Sinestap, perfecto. Y bueno, muchas gracias por su atención y sigamos con la fiesta en Campus Party.
pues ya regresamos sí, a los campuseros presentan. ¿Se escucha? Sí. Okay. Va a presentar con nosotros Carlo Valentín y Uriel Guerrero de Blusen. Tienen 10 minutos. Gracias. Ok, buenas noches. Antes que nada, gracias a Campus Party por darnos la oportunidad de presentar nuestro proyecto Blusen ante expertos en tecnología. Bueno, nosotros somos Blusen. ¿Qué es Blusen?